mamá. La 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 la. Buenas noches, don Lucho Monarca. Buenas noches. ¿No sabe usted el gusto que nos da conocer a tan ilustre cantante vernáculo? ¿Qué? Vernáculo. Aquí mi hermano y yo nos dijimos, pues vamos a conocer a don Lucho Monarca, pues para echarnos un trago con él, por lo mucho que lo admiramos y lo creemos. Vamos a brindar por un cantante de los que ya no hay. El único. Bueno, señores, la verdad no es que los desprecie, pero yo no tomo tequila. ¿Qué? ¿Un charro cantante que no bebe tequila no es un charro de verdad? El tequila es la bebida nacional. Quien desprecie el tequila no es hombre ni mexicano. Bueno, sí, sí me gusta el tequila, pero compréndanlo, si lo tomo antes de trabajar, pues me va a afectar la garganta, la voz. Ándele, ándele, ¿qué tanto es tantito? Un traguito. Bueno, nos lo tomamos. Por el gusto de que nos haya conocido. Salud. Salud, señores. Señoras y señores, ante el público de San Isidro de las Veredas, por primera vez se presenta el famosísimo Lucho Monarca, acompañado de su banda sinaloense. Ahora sí se le va a quitar lo apretado. ¿Cómo te sientes? Señor empresario, ¿tiene algún problema? Señor empresario, no se preocupe, nosotros le arreglamos este asuntito. ¡Lucho! ¿Estás bien? ¡No! ¡Estoy muy mal! ¿Y cómo lo pueden arreglar? ¡No! Ese ya lo tiene arreglo. Digo, ¿cómo podemos arreglar para que cante José Antonio? Eso le va a costar una marmaja, señor empresario. No. No, si le va a costar una marmaja, no. Entonces, vámonos. Vámonos. Oigan, oigan. No sean ingratos. Oigan la gritadera. Me van a quemar el palenque. ¿Cuánto? No, este es un atraco. Pero va. Va, va, va. ¡Buenas noches! Ánimas, que no amanezca, que se apura medianoche. Y hasta donde el cuerpo aguante, hay que darle cuanto quiera, sin duda y sin reproche, que al cabo mundo ahí te queda.
ánimas, que no amanezca. Hoy que estoy como quería, que al fin aquí estoy de paso, y la aurora día con día, y quiero estar en los brazos del amor del alma mía. ¡Todos! Ánimas, que no amanezca, ni se haga de madrugada, pa' que el amor crezca y crezca como la hiedra en el agua. Ánimas, que no amanezca, para vivir a lo grande esta pasión tan inmensa. ¡Vamos! Que no me cabe en la sangre. ¡Apláudame a la banda! Ánimas, que no amanezca, ni se haga de madrugada. ¡Arriba, güera! Que el amor crezca y crezca como la hiedra en el agua. Ánimas, que no amanezca, para vivir a lo grande esta pasión tan inmensa, que no me cabe la sangre. ¡Ay! Cuando yo levante la mano, todo el mundo grita. A la una, a las dos, a las tres. Está todo listo, don Justo. Aquí está la orden de desalojo. Así me gusta, tirano. Ante todo, la legalidad. ¡Entren! Pero por favor, don Justo, tenga usted piedad de los enfermos. Algunos están muy graves. ¿Dónde los vamos a meter? Yo no soy casa de beneficencia. Necesito este lugar vacío cuanto antes para empezar las obras de remodelación. ¡Sáquese! ¡Vámonos!
convertir este lugar en el mejor casino de lujo de toda la región. ¡No lo jale, mi abuelita! ¡Ándale, afuera! Eso es lo que nos hace falta para atraer turismo, meter divisas al pueblo y no se vaya el dinero lavado para el extranjero. ¡Muévase, señora, muévase! Pero mira nomás, si es el profesor García. ¡Aquí no se puede entrar! ¡Cómo no! ¡Todos para afuera, vámonos! ¿Cómo que para afuera todos? ¿Qué no está viendo? ¡Ella también! Pero ¿a dónde vamos a ir a parar, don Justo? Tiene usted azorrillado a todo el pueblo. Se ha quedado con las hipotecas de las tierras. Tiene a todo el mundo agarrado por el pescuezo con esos préstamos que no pueden acabar de pagarse nunca. Controla el agua con la presa que le hizo el municipio. Ya mandó cerrar la escuela. Ahora desaloja el hospital. Pues ya nada más falta que quiera mandar cerrar la iglesia. Si no se calla, la mando cerrar y con usted adentro. Señor presidente municipal, haga usted algo. ¿Cómo puede permitir estos atropellos? Aquí no hay ningún atropello. Todo está dentro de la legalidad. Don Justo es muy justo. Seguro que sí. Si mandé cerrar la escuela, fue porque era un centro de agitación subversiva antirrevolucionaria. Si presto dinero, es porque lo tengo. Y si cobro, pues es porque me deben. ¿Y qué me dice de las vejaciones que ha cometido con las mujeres de este pueblo? Como ella, a la que le hizo cuanto quiso y después la abandonó a su suerte. ¿Quién dijera que apenas tiene 25 años de edad? ¿Por qué no lo detiene? ¿Que no es usted la autoridad? Pues sí, yo soy la autoridad, pero aquí el que manda es don Justo. A él le debo el puesto. Ahora sé por qué le apodan el chivo, don Justo. Es usted como el chivo de la canción. ¿Cómo? Que de plano... Buenas noches, padre. ¿Qué se le ofrece? Buenas noches, hijo. Quisiera algo de beber. Con todo gusto, padre. ¿Un refresco, una limonada o le traigo leche? Tequila. Doble. Y una cerveza para que baje. ¡Pero muévete! Sí, señor. Ando en busca de los hermanos Macías. La última vez que supe de ellos me dijeron que andaban por este pueblo. Pues le atinó al clavo, padre. En este mismo pueblo viven. Y aquí los tenemos en mucha estima y aprecio. Haga de cuenta que los hermanos Macías son... ¿Cómo le diría yo? Mismamente como Chucho el Roto. Le quitan el dinero a los ricos para dárselo a los pobres, aunque también les quitan otras cosas. No, sí es cierto. Pero acuérdate de un Gaspar. Ellos mismos lo sacaron en el último momento. ¿Y qué me dice de la familia Domínguez? ¿Y los Pérez y los Garza? Con decirle, padre, que hasta la iglesia reconstruyeron. Incontables, innumerables gentes a las que han ayudado. Pero, ¿para qué le cuento? Cállese la boca. Bueno, salud, padre. Bueno, pues al menos mis enseñanzas no fueron en vano. Salud, padre. Ay, mañana habrá tiempo de dar con ellos. Por vía de mientras, sírveme de lo mismo, ¿no? Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición.
Eres como una espinita que se me ha clavado en mi corazón. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Yo que sufro aquí en mi pecho este cruel tormento que me da tu amor. Y que pase lo que pase, este pecho amante es no más de ti. Y que digan lo que digan, este pecho amante es no más de ti. Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, porque vas dentro de mí. Que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en mi corazón. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi Pertita linda. Ay, José Antonio. ¿Cómo estás, mi amor? Ay, bien. Qué lindo. Pertita linda. Qué hermoso volverte a ver, mi amor. Ay. ¡Bertita! ¡Ay, mi marido! ¡Berta! ¿Dónde estás, Berta? ¿Es que no me oyes? ¿Por qué no contestas? Mi vida, qué bueno que llegaste. ¿Qué le pasa a Nino? Ay, no sé por qué está ladrando. Qué extraño, ¿verdad, tú? Sí. Ay. La situación en el pueblo es grave. La gente está desesperada. Don Justo ha sido terminante. O se le paga para el día de su cumpleaños o nos corre a todos del pueblo. Así como desalojó a los pobres enfermos del hospital. ¿Pues qué tanto le deben? Ay, hijo, si no es lo que se le debe. De hecho, la deuda se ha pagado ya más de 5 veces. Lo que pasa es que el viejo infeliz dice que ese dinero apenas se ha servido para pagar los intereses. Es un vil trinquetero. Lo que pasa es que como todos le tenemos firmados pagarés, pues es por eso que nos tiene agarrados del pescuezo.
las autoridades qué dicen, padre? Pues por eso he venido por ustedes. Si don Justo cumple sus amenazas, los habitantes del pueblo van a perderlo todo. Sus tierras, sus casas, sus animales. Y además van a quedarle del más completo desamparo y a merced del cacique. Oiga, padre, yo creo que ese asuntito no tiene arreglo. ¿Pero cómo no va a tenerlo? Ay, si tu madre te oyera. Bueno, ¿y qué quiere que hagamos, padre? La única solución está en entrar en la hacienda de don Justo y sacar de la caja fuerte los pagarés y las letras que deben estar ahí. Así podremos salvar al pueblo. Padre, en una palabra, quiere que robemos. ¿Robar? ¿Cuál robar? ¡Para robo los de don Justo! Además, el fin justifica los medios, porque ya fue dicho. Ayúdate, que yo te ayudaré. Lo que más me preocupa es que pasado mañana vence el plazo que nos dio don Justo. Oiga, a lo mejor don Atilano no me reconoce. Ah, sí. Se me olvidaba que un día tú le hiciste de chivo los tamales con Hipólita, su mujer. No, y ahora la cosa está peor para ti porque don Atilano fue nombrado presidente municipal, jefe de la policía, primer síndico y brazo derecho de don Justo. No, pues no. Ahora menos podemos ayudarlo. Antíoco, no eches la sal. Otra cosa, padre. La casa de don Justo es una fortaleza. ¿Cómo le vamos a hacer? Ay, mira, si yo lo supiera, pues no vendría aquí a pedirles ayuda. Bueno, pues, vamos a ver. Pues vamos a ver. Vamos a ver. ¿Y? ¿Una copita? Bendito sea Dios. Yo lo que quiero es el agua. Agua es lo que yo necesito para apagar esta pasión arrolladora. Justo, las cosechas de mi rancho están a punto de secarse por falta de agua. Sí, mi ganado está muy mal. ¿Y qué quiere que yo haga si usted nada de todo, Chabelito? Pero yo le he pagado las mensualidades puntualmente, don Justo. Además, el rancho de su primo, el del Pirú, tiene agua. Y el rancho del Atilano también. ¿Por qué ellos sí tienen agua y yo no? Dígame. ¿Por qué ha de ser? Pues porque son mi primo y es mi compadre. Ya le he dicho que en cuanto se ve el sí, tendrá todo el agua que le dé la gana. Eso nunca. Ya se lo he dicho muchas veces. Yo no voy a ser una de sus tantas mujeres como esa tal Alma, la cancionera de la posada. Chabelita, esas son puras chamaconas. Si usted quisiera ser mi catedral, esas serían puras capillitas. ¡Déjeme pasar! Vaya. Oiga, señorita, hágale caso a don Justo. Él le va a devolver el favor. Muy, pero muy. Eso me pasa por alcahuete. Mira, allá viene Atilano, el presidente municipal, con Hipólita, su mujer. Ojalá que no lo reconozca. ¿Dónde he visto yo a ese tipo? ¿Dónde? Ay, padre, qué bueno que vino. Me tardé lo menos que pude, doctor. Aquí están las medicinas y ojalá que les sirvan. ¿Y encontró a los hermanos Macías? Seguro que sí. Aquí están. Ellos son los que nos van a ayudar a salir del hoyo. ¿Ellos? Sus órdenes. Sus órdenes. A sus órdenes. A sus órdenes. Señor, acaban de llegar unos fuereños al pueblo. ¿Son muchos? Son cuatro. Venían con el curita.
¿Se ven peligrosos? No, son unos macuarros medio cegatones. Pues no estaría de más que fueran a ver de quién se trata. Les den una caladita. Yo los alcanzo al rato. Sí, señor. Pues ya les digo, no solo no se conformó con haber cerrado la escuela, sino que también a mí me tiene amenazado de muerte si intento algo en su contra. Y pues ahora con eso de mi mujer, menos he podido hacer nada. Por cierto, profesor, ¿su esposa cómo está? ¿Su niño nació bien? Sí, está muy bien, padre. Nomás que no fue un niño, fueron tres. Señor cura, ¿qué vamos a hacer? Lo poquito que tenemos nos lo va a quitar el chivo ese. No se apure, señora. Con la ayuda de todos y la bendición aquí del padre, todo se va a arreglar. Miren, nosotros tenemos un plan. Si don Justo los ha tratado con mucha fuerza, no se preocupen. Nosotros le vamos a madrugar. Le vamos a meter zancadilla. Ya lo verán. Hay que ser cautelosos. Irse con pies de gato. Aquí en el campamento todo está bajo control. Ya estamos saliendo del paso con los enfermos graves. Como quiera nos aguantamos un poco más. Tiene razón el doctor. Si hemos aguantado tanto tiempo al viejo chivo, pues ahí no la podemos llevar unos cuantos días más. Pero no serán muchos. Acuérdense que mañana es el cumpleaños de don Justo y el plazo que nos dio vence precisamente mañana. Bueno, no se hable más. Tenemos poco tiempo y hay que aprovecharlo. Padre, qué bueno que lo encuentro. Necesito hablar con usted. Claro que sí, Isabel, con mucho gusto. Perdona un momento, mira, quiero presentarte a los hermanos Macías. José Antonio, Antíoco y Camelio. Mucho gusto. A los pies de usted, señorita. Créame que estoy encantadísimo de conocerla. ¡Qué chulada mujer! Cuidado, es una de las disquenovias de don Justo. Aquí hay que tener cuidado porque hasta las sillas tienen orejas. ¿Novia de don Justo? Pues eso dice don Justo. Piedra al hombre. ¿Qué pasó, amigo? Le dije algo que raspara, no que desinfectara. Es que don Justo se llevó todo para su fiesta de cumpleaños. No nos dejó nada, nos dejó al Rice. Mire. Ya me desgració el gorgoñate. Esto es veneno para coyotes, amigo. Pues siquiera hubiera dejado algo para los clientes. Ya le dije, pero como él es el dueño y quiere echar la casa por la ventana, va a ser un fiestón. Incluso dicen que va a venir la esposa del gobernador por primera vez. Adiós, doña Esperanza de Villadiego. Pues eso dicen. Aquí nadie la conoce. Solo se sabe que es una mujer alta y muy frondosa. Ah, ¿no la conoce? No, no. Otra, por favor. Sí, señor, cómo no. ¿Aló? ¡Qué exagerados! Amor perdido. Si como dicen es cierto que vives dichoso sin mí. Vive dichoso. Y
quizá otros brazos te den la fortuna que yo no te di. Hoy me convenzo que por tu parte nunca fuiste mío, ni yo para ti, ni tú para mí, ni yo para ti. Todo fue un juego, no más que en la apuesta yo puse y perdí. Juego y yo perdí, esa es mi suerte. Pago porque soy buen jugador. Tú vives más feliz, esa es tu suerte. ¿Qué más puede decirte un trovador? Vive tranquilo. No es necesario que cuando tú pases me digas adiós. No estoy herida. Y por mi madre que no te aborrezco ni guardo rencor. Por el contrario, junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor. ¡Que viva el placer! ¡Que viva el amor! Ahora soy libre, quiero a quien me quiera. ¡Que viva el amor! Esa es tu suerte. ¿Qué más puede decirte un trovador? Vive tranquilo. No es necesario que cuando tú pases me digas adiós. No estoy herida. Por mi madre que no te aborrezco ni guardo rencor. Por el contrario, junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor. Que viva el placer, que viva el amor. Soy libre, quiero a quien me quiera, que viva el amor. Ay, mi amor, pero qué linda te ves, Alma. Qué preciosa estás, pero ¿qué andas haciendo aquí? Ay, pues, ¿qué crees? Trabajando como siempre, José Antonio. Ya sabes, de la seca a la meca. Oye, pero dime una cosa. ¿Qué haces con lentes y tus hermanos disfrazados así tan rarísimo, con unas ropas tan extrañas? ¿Qué hacen ustedes? Andamos en una misión imposible. Pero hay una cosa que no te perdono. Por ahí sé que andas, de novia de Justo. ¡Qué locura! Mira, Justo dice que todas las mujeres del pueblo somos sus novias. Pues a mí me conviene muchísimo, porque entonces trabajo muy a gusto, nadie me molesta. ¿Qué te pasa? Son los guaruras de Justo. Vienen todos los días a espiarme. Son muy peligrosos.
No sé qué tengo en los ojos. Qué puros. Operación Macana. Será mejor que te vayas. ¿Dónde lo he visto? ¡Don Justito! ¡Don Justito! ¿Quién lo madrió? ¿Usted qué me aconseja, padre? Él quiere que sea una de sus mujeres. Ay, hija mía, hubieras aceptado. Ay, padre, ¿pero cómo me dice eso? Ay, mira, todo el mundo sabe que don Justo es puro jarabe de pico. Le encanta enamorar a todas las mujeres, pero a la hora de la hora, nada de nada. Ay, perdón. No debía haberte dicho esto. Es secreto de confesión. Ay, y no me dice que todo el mundo lo sabe. Pues sí, ¿verdad? Es un secreto a voces. ¿Qué pasa? ¿Qué están ustedes haciendo aquí? Tuvimos un pleito en la cantina con Justo y sus varoras. Los dejamos como amigate de cochino. Como piñatas de pastorela. Todos macaneados. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Apenas queda tiempo. ¿Es de confianza? Claro, Isabel va a ayudarnos en todo lo que necesitemos. Pues lo que hace falta es alguien que conozca muy bien la casa de Justo para que lleguemos rápidamente a su despacho. ¿Y eso para qué? Para no perder tiempo y dar con la fuerte. Pues yo conozco bien el lugar. Además, creo que me sería fácil entrar sin despertar las sospechas de don Justo. No, eso sería muy peligroso, señorita. Isabel es una mujer de temple y sabe cuidarse sola. Además, a estas alturas yo ya no veo otra solución. ¿Estás segura de que puede ayudarnos? Tan segura como que me llamo Isabel Montaño. Entonces, esta noche voy a verla para que me dé una información, por lo más importante, me dé todos los detalles. ¿Vive usted sola? Pues sí. Entonces esta noche voy para que me dé toda la información posible. Por favor. Ay, Antonio, cómo te he extrañado, mi vida. Ay, tu esposo. No. Recibí tu recado y aquí estoy, pero oye, tu madre está allí. Ay, pero si te reconocí en cuanto te vi debajo de esos horrorosos anteojos, mi vida. Ay, no te preocupes. Le di 5 elementales y no va a despertar hasta mañana a las 5 de la tarde. No. Mi amor, vente. Ay, no te apures. Espérate, ahorita lo solucionamos. Ay, mi amor. ¿Dónde he visto a ese tipo? ¿Dónde lo he visto? Thank you.
desgraciadas. ¿Y ustedes son las que contrataron para cantar en mi fiesta? Sí, Justo. Porque según el sapo, es la pedrada. Usted me perdonará, don Justo, pero desde que salí del Conservatorio de Música de Bellas Artes, es la primera chamba que me cae. Además, no venimos a que nos oiga cantar, sino a que nos vea cantar. Hoy es un día nefasto para ti. Los hados se conjuran en tu contra. Una visión terrorífica conmocionará tu conciencia y sobrevendrá la locura que está a la vuelta de la esquina. Ese es el rancho de Don Justo. Tiene varias entradas, todas vigiladas día y noche por hombres armados. La verdad, no sé cómo podrían ustedes entrar. Usted no tenga consuelo, mi linda. Vaya y póngase de acuerdo con el padre Correa, pero tenga mucho cuidado. Si eso está bien, al rato nos vemos entonces. Ya la tengo. Operación secuestro. La esposa del gobernador viene a la fiesta de Justo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, la secuestramos y la usamos como rehén para entrar a la casa del viejo güey ese. ¿Secuestrarla? ¿Y? ¿Qué quieres, que nos maten? La cosa está muy difícil. Pelona, pelona, pelona. Pues ya estaría de Dios. No hemos de morir de parto ni de cornada de burro. Canuto, vete y junta a la gente que tiene lista el padre Correa. Dele, le pico. Vengo a ver a don Justo. Chabelita, ¿viene usted a que hablemos de negocios? No, Justo. Ahora vengo dispuesta a todo. Vengo dispuesta a ser tu mujer. Ay, caray. Chabelita, ahorita estoy muy ocupado. Sí, sí, estoy muy ocupado. Además, ando nervioso, ¿sabe? Ando nervioso. Además, voy a tener visitas. ¿Sí? ¿Usted sabe que hoy llega la esposa del gobernador? ¿Del gobernador? Sí. Ay, nada de eso me importa, Chabelita. Justo. Solo quiero ser tu mujer. Sí, ¿por qué mejor no lo dejamos para otro día? ¿Por qué mejor no hablamos de negocios, Chabelita? Es más, ya no me debe nada. ¿Nada? ¿Que ya no te debo nada? ¡Nada! Pues mira. Chabelita, aquí tiene usted el pagaré firmado por usted misma. De ahora en adelante tendrá usted toda el agua que quiera. Gracias. Esto no es todo lo que esperaba de ti, Justo. No, pero no. Claro. Chabelita, espéreme aquí. No me voy a tardar nada para que usted sepa lo que es un hombre de verdad. Nomás voy a avisar para que no nos interrumpan. ¡Zenobio! Toma. Sí, patrón. Dale su baño de sales. ¿Otra vez? ¡Otra vez y siempre! ¡Dándile! ¡No lo jalones! ¡No lo jalones! Se
acerca tu hora, mamarracho. ¿Por qué nos detenemos? Se atravesó una manifestación. ¡Viva la esposa del señor gobernador! ¡Viva! ¡Ay! ¡Qué tierna recepción! Vengan. Vamos todos a saludar a esa linda gente. ¡Viva la esposa del señor gobernador! ¡Viva! Señora, nos sentimos muy honrados de su precaria visita. Todos los campesinos de este lugar y adyacentes, nos sentimos muy contentos de que tan distinguida personalidad, en compañía de sus constituyentes, compañeros, vengan a visitar a todos los campesinos de este cañón. Bienvenida sea, señora. Gracias, gracias. Me halaga tanto este detalle que no encuentro palabras para expresarles mi agradecimiento. ¡Viva la esposa del señor gobernador! ¡Viva! Perdón, no venía preparado. Compañeros campesinos, yo también hago mías estas manifestaciones de palpable y decidida solidaridad que han manifestado ante la esposa del señor gobernador. ¿A nombre de quién y en representación del partido me dirijo a ustedes para reiterarles una vez más que la concertación del nuevo plan parcial agrario de desarrollo ya está en marcha. Gracias al esfuerzo de todos y cada uno de ustedes. El plan plantea con claridad la problemática en el campo. No podemos hablar de un pueblo feliz y tranquilo cuando los alimentos disminuyen día con día. No se puede hablar de justicia social cuando esta no alcanza a todos y cada uno de nuestros compatriotas. Considerando las actuales condiciones, es necesario recurrir a inversiones productivas que nos permitan salir de la grieta económica en que nos hemos sumergido. ¿Tú dices a qué horas? Ya estamos listos. Una serie de acciones que nos permitan coaccionar sobre la inflación, desbordando sustancialmente. Dígale a la gente que esté quieta. Yo le diré lo que tengan que hacer. De restricciones verticales de impacto piramidal que nos permitan una concertación más, organizando una verdadera alianza para la producción. Entonces, yo y Canuto y el profesor, váyanse a las camionetas, le sacan el agua a los radiadores y róbense las maletas de la gobernadora y escóndanla en una nopalera. Después les digo lo que hay que hacer. Las de carácter vertical afectan directamente en las decisiones de carácter superior. Le dices a Canuto que me desvía esta gente, que le hace vuelta y vuelta y vuelta, tanteándole que no sea tiempo de llegar a la hacienda del viejo para que tengamos tiempo a pesar las cosas que tenemos que hacer allá. Bueno, vayan siguiéndome, eso tanto y me quedo aquí.
logrando que nos permita la aplicación neta y total de los créditos y lograr así el mejoramiento de las semillas y la ampliación de los créditos que permitirán un aumento en la capacidad crediticia que permite el desarrollo y liberación del agro. Desmintiendo así fehacientemente a todos nuestros detractores que cotidianamente emplean su tiempo y energía únicamente para contradecir cotidianamente lo que nosotros a nivel científico hemos estado preparando a base de sacrificio y un auténtico afán de servicio, logrado gracias a la participación real y libremente activa de todos ustedes. Con nuestro reconocimiento dentro de un marco legal y con base a un irrestricto régimen de derecho y respeto a nuestros principios fundamentales, ya reconocidos, no estamos dispuestos a renunciar a la responsabilidad que la historia nos ha asignado. Como paradigma de esta acción, estamos conscientes que el camino no será fácil, que tenemos que llevar a cabo una entrega totalmente pragmática, teniendo como resultado únicamente el éxito. No podemos permitirnos el mínimo descanso, pues esto nos conllevaría a una frustración de carácter negativo que concluiría con el nihilismo que tanto efecto en el siglo que está por terminar causó en el viejo continente y que América, con vigentes y renovados esfuerzos, surgirá como el ave fénix de nuestras propias cenizas para cambiar el curso de la historia. En el curso de lo cotidiano, ¿cuántas veces no hemos flaqueado y hemos cuestionado nuestra situación? Pero también debo decirlo, todos hemos sido afectados por esta circunstancia. En el nuevo Plan Agrario Nacional, también tenemos profundamente analizado esta situación, por lo que podemos decir sin embajes que esto ya está superado. Por esto es tan importante no bajar la guardia y estar vigilantes de las fuerzas que puedan surgir con el único interés de impedir lleguemos a las metas que nos hemos propuesto. ¿Entiendes? ¿Qué pasó, Justo? Te estoy esperando. Chabelita, yo creí que ya se había ido. ¿Cómo me voy a ir? Yo de aquí no me voy hasta que me cumplas. ¿Para qué estamos viendo vestidos? Estaba viendo aquí que la gobernadora tiene el mismo cuerpo que tú. Qué curioso, ¿verdad? Sí. Oye, trae buena garra la ruca. Ah, mira, este vestido es de Georgette. ¿Qué de Georgette? No te hagas güey, es de chifón. La razón por la que nos robamos esta ropa es porque te tienes que vestir de mujer y pasar por la gobernadora. Adiós, ¿estás hablando en serio, José Antonio? Seguro que es en serio. No la chifles, que es cantada. Mira, hermano, tienes que amolarte, tienes que sacrificarte. ¿Por qué andamos en este negocio? No, pues para ayudar al pueblo, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces has arriesgado la vida por mi hermano Antioquio? Pues muchas veces. ¿Y por mí? No, cantidad. ¿Y por el pueblo? Pues muchas veces. Pues te tienes que fregar. Es muy diferente vestirse de mujer. ¿Qué tiene que ver, hombre? ¿Qué tiene que ver? Además, tienes muy bonito cuerpo. Te ves igual que la gobernadora. Mejor que la gobernadora. Pero luego el pueblo va a andar murmurando. ¿Qué te importa, tío, hombre? Que diga lo que diga. ¿Por qué no se viste, Antioquio? Porque a mí no me queda. Mira, mira, yo estoy muy sorgatona. Ay, digo, sorgatón. Ahora, espérate. Ponte derechito. Te vamos a conseguir unos pechos muy bonitos. Que se vean muy bien. Y unas nachas adecuadas. No juegues, José Antonio. Sí, seguro que sí. Te vas a ver bien. Y a sacrificarse. Y serán bonitas si quieres. Ah, te las... Por favor. Perdone, joven,
Nuestros vehículos están averiados. ¿Sabe usted dónde podemos conseguir agua? Ah, pues ahí nomás tras Lomita está la presa. Tienen que bajar para abajo. Pero hay una puerta, ¿eh? ¿Quién sabe si está cerrada? Se quedan con Dios. Venimos a ver a don Justo. Traemos a la esposa del señor gobernador. Justo. Es un placer conocerle. Mi esposo, el señor gobernador, le envía un afectuoso saludo. ¡Milagro! ¡Milagro! Usted. Fue un impulso que no pude contener. Háganme ustedes el favor de pasar. Señora, hágame el honor de pasar. Qué hediondez. No es usted, señor. Pero, ¿cómo no? Oye, amigo, ¿qué no nos habíamos visto en otra parte? Yo nunca he visitado estos contornos, señor. Con su permiso. ¡Qué chulada, qué chulada! Del honor de sentarse. Gracias, muy amable. ¡Copas! Permítame usted, señora. Gracias. Brindo por mí, porque es mi cumpleaños. Y también por esta hermosa dama que nos acompaña. ¡Salud! ¡Salud! No me pierdas de vista ese sorgatón. Algo se trae. Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición. Tu falso amor me dejó herida del corazón. Con tus ardientes caricias y tus besos brujos me hiciste soñar. Y me dejaste recuerdos que nunca en la vida los he de olvidar. ¿Dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? ¿Dónde? Su amor me dejó.
¿Por qué no has ido? Yo andaba muy ocupado, mi amor. Muy ocupado, mucho trabajo, mucho trabajo. ¿Pero vas a ir hoy en la noche? Sí, sí, ahí te caigo como a las 10:30. Bueno, ¿y cómo te ha ido? Muy bien, es muy supersticioso. ¿Ah, sí? Me tiene terror. Qué bueno, qué bueno. Síguele dando vasos, ya nos vemos, ¿eh? Si no vas, me rajo. Creo que la cosa está más complicada de lo que esperábamos. Yo también lo creo. Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón. Dulces promesas de amor me llenaron de ilusión. Cuando más segura estaba, me diste en el alma el golpe traidor. Por lo que hiciste conmigo, tendrás tu castigo, lo juro por Dios. ¿Dónde queda el despacho del viejo Justo? En la puerta del fondo, cruzando una sala. Ya vamos. Vamos. Cuando más segura estaba, me diste en el alma el golpe traidor. Por lo que hiciste conmigo, tendrás tu castigo, lo juro por Dios. Buenas tardes. Buenas tardes. Esa es la puerta que va al despacho de Justo. Ahora el problema va a ser entrar con esas señoras ahí. Déjame pensarlo. Perdone, buen hombre. ¿No sabe si faltará mucho para llegar a la hacienda de don Justo Madrazo? Pues, ¿a según? ¿A según qué, compañero campesino? ¿A según la prisa que lleven? Pues sí, llevamos prisa. Estamos retrasados. ¿Qué camino nos recomienda usted? Pues mire, por este camino van a tardar 2 que 3 horas. Y por este otro, como 5 kilómetros. Pero... ¡vámonos! ¿Qué le parece la fiestecita que he preparado en su honor? En el suyo, don Justo. En el suyo. Bueno, en el de los dos. Porque esto... y más nos merecemos. Don Justo, qué susto me dio. Por esa calle vive la que a mí me abandonó. Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó. Y por esa calle vive la que a mí me abandonó. Mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó. Ella lloraba. Otro día por la mañana. De un sentimiento.
guardaba. Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo. Mentira, yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó. Día por la mañana de un sentimiento que ella guardaba, se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo. Mentira, yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó. Mira, a mí no me importa lo que hagas o dejes de hacer. Nada más que si no quieres que se sepa, mi silencio tiene un precio. Mejor trae otro tequila. Padre, yo me voy. ¿Cómo que te vas? ¿Qué te pasa? Creo que ya no soy necesaria aquí. Tú no vas a ningún lado. De aquí salimos todos o no salimos ninguno. ¡Milagro! ¡Milagro! Señora, permítame decirle que nunca me he encontrado una mujer como usted. Con su gracia, su elegancia, su sencillez, su sola presencia opaca la luminosidad de este ámbito bucólico. Ay, don Justo, ¿qué lo bucólico no tiene que ver con las gallinas cluecas? ¡Muchas carrillas! Además, no olvide, don Justo, que soy la esposa del gobernador. No importa, no importa. Yo no soy celoso. Y me imagino que él tampoco, ¿verdad? Sí, pero, don Justo, no olvide que ya no estamos en edad para esas cosas. ¿Cuáles cosas, señora? ¿Cuáles cosas? El corazón no envejece. Acumula juventud. Con su permiso, don Justo, voy al tocador. ¿Me permite? Yes. Sácame de aquí. Si no me sacas, ese viejo me va a violar. Está llegando la lumbre a los aparejos. ¿Dónde está José Antonio? José Antonio anda trabajando. Las cosas se están complicando. ¿Pues no me dijo que al viejo no le funcionaba el asunto? Mi castidad está en peligro. Si no lo encuentras, me veré perdido. Aguántate. Necesito que me entretengan al secretario de la gobernadora. Quiero estar a solas con ella. Aguas. Oiga, amigo, quiero hablar con usted. ¿Hablar conmigo? Sí, señor. ¿Pero de qué, caballero? Más vale que venga con nosotros. Porque este juguetito es muy peligroso. Ay, sí, ¿verdad? Ay, señorita gitana, qué bueno que le encontré. Sabe, traigo una salación bruta y quiero que me dé una limpia. Véngase. Ay,
amor. ¿Por qué me dejas herida? La espina de tu traición está acabando conmigo. No me tengas compasión. Y mira mi pecho abierto, aún late mi corazón, aún late mi corazón, y estoy muriendo por dentro. Acábame de matar, porque me dejas herida. Las penas crecen sin ti, si tú ya no estás conmigo. Acábame de matar, porque me dejas herida. Que al fin la vida sin ti, tiene sentido. Ay, no me tengas compasión. Aún late mi corazón, aún late mi corazón, y estoy muriendo por dentro. Acábame de matar, porque me dejas herida. Las penas crecen sin ti, no estás conmigo. Acábame de matar, porque me dejas herida. Que al fin la vida sin ti no tiene sentido. Pues sí, pero el problema es ahora entrar al despacho del viejo justo, del chivo ese. Ese sí que va a ser un problema. Tienes razón. Se me ocurre una cosa. ¿Qué? Operación Vejiga. ¿Operación qué? Vejiga. Hay que encontrar a Antíoco. ¿Qué me extrañabas? ¿Qué no? Pues le diré, señor Reatazo. No, Madrazo. Madrazo es mi apellido. Madrazo. Pero venga usted. Le voy a enseñar una cosa que le va a encantar. Justo, por favor. Que la gente nos está viendo. Yo soy la gobernadora. No me importa. El amor no reconoce categorías. ¿Qué estás de cucho? No. ¿Por qué para la pompa? Venga usted. Venga usted. Le voy a enseñar algo que la va a volver. Yo no quiero ver nada, por favor. ¿Cómo no? Por favor, usted se quita. Arre, burro. Arre. Oiga, amigo, ¿no fue usted que nos dijo que este camino era el más corto para llegar a la hacienda de Don Justo? ¿Eh? ¿Mesmamente como se los dije allá atrás? Ya llevamos más de 2 horas y todavía no podemos llegar. Y para acabarla de... ya nos robaron las maletas. Bueno, señor, yo no le dije que fuera el camino más rápido, nomás el más corto. Usted nos dijo que eran como 5 kilómetros. Pero no me dejó usted terminar. Yo le dije que eran 5 kilómetros, pero largo totototototes. Quédense con Dios. Señora, no sea así conmigo. ¿No ve que me está consumiendo la pasión? Asosiégueme el retozo. ¿Qué cosas dice, señor Fregadazo?
Fregadazo. Madrazo, señora. Madrazo es mi apellido. Pero siéntase en confianza y dígame. Justo. Justamente es lo que no quisiera hacer, sentarme. ¿Pues qué se ha creído, don Justo? Pero qué famoso es usted, don Justo. Bueno, primero, antes que nada, vamos a tomar una copita, ¿sí? ¿Seguro? Sí, seguro. Hay que ponernos a tono. Más despacito. Pa' que dure más. Ahí en ese mueble está la caja fuerte. Ingratos ojos míos, no me dejan en paz. Cada vez que te miro, te quiero más y más. Con estos ojos míos, no sé qué voy a hacer. Si tú no me comprendes, me vas a enloquecer. Ellos tienen la culpa de mi grande ilusión, sin ver que te recuerdo con todo el corazón. Cuando te estoy mirando, de amor sufro por ti. Ingratos ojos míos, ¿por qué serán así? Señora, no desprecie usted la tormenta de pasiones que le ofrezco. Justo. Yo soy una mujer casada, virtuosa y honrada. Todos cometemos errores. Mi instinto femenino me dice que usted es un enfermo sexual. Llorar, llorar de pena, los voy a condenar. Porque por culpa de ellos no te podré olvidar. Cuando te estoy mirando, de amor sufro por ti. Ingratos ojos míos, ¿por qué serán así? Oiga, ¿no ha visto a don Justo? Yo qué sé. A mí no me pregunte nada. ¿Por dónde se metería este ruco, hombre? Ahora dos vueltas a la izquierda hasta el 68. Una a la derecha hasta el 97. Pídame lo que quiera. No. Haga lo que quiera, su boca es la medida. Sus órdenes las cumpliría con la vida. Usted me fascina, no me desprecie. Le adoro. Usted ha despertado en mí algo que yo tenía dormido desde hace muchos años. No me amenace de esa manera. No. Le digo que don Justo nos espera. ¡Abran! Vamos a dejarla pasar para que se tope con la otra. Usted tiene que hacer su vida. ¿Qué es eso? Sí, mi madrazo. Y ahora. Ahora. Chicho, no se ha matado. No, no. ¡Tu madrazo! ¡Tu madrazo! ¿Qué es eso, hombre? ¡Me llevan aquí! Lo vi.
usted es José Antonio Macías, al que le habla mi mujer en sueños. ¡De aquí no te me escapas! Este es un caso muy extraño, increíble. Don Justo no reacciona a nada. Hemos hecho todo por mejorarlo. Recibió un shock tremendo, un shock demoledor, terrible. Hijos míos, el pueblo de San José de la Asunción ha sido salvado. Gracias a la ayuda de los hermanos Macías, a quienes ustedes ya conocen, ha sido posible recuperar los pagarés y las letras que tenía en su poder don Justo. Ahora están aquí en la parroquia, a la disposición de todos ustedes los interesados. ¡Vivan! ¡Ya no le debemos nada a nadie! ¡Vivan! Y ahora, acompáñenme todos en este proverbio salomónico. Ladrón que roba ladrón, tiene 100 años de perdón. ¡Que muera el chivo! Barrio de Jesús María, y ay, qué tropezón me di por andar toreando un chivo de los malditos de aquí. ¿Verdad, Dios? Que se los digo, que solo el cielo será testigo. Me gusta vivir en alto y pasearme en la azotea pa' gritarle a quien te tienes que aquí está quien te torea. Verá Dios, que se lo digo, que solo el cielo será testigo. Soy de puro Aguascalientes, barrio de los Calaveras. Soy amigo de los hombres y azoté de los Panteras. ¿Verdad, Dios? Que se los digo, que solo el cielo será testigo. Hay chivos achivatados, hijos del chivito aquel. Ya mataron a su papa, pero quedan muchos hijos de él. ¿Verdad, Dios? Que se los digo, que solo el cielo será testigo.